15 docentes despedidos. Los padres de familia del Colegio San Pío X en el distrito del Tambo realizaron un plantón en la puerta de la institución, los que denunciaron despidos arbitrarios, lo cual refieren que más de 400 alumnos se ven perjudicados por esta medida. ¿Cuál es la razón de este despido? Mira, no nos han dado un... ¿Cómo le puedo decir? No nos han dado pues el porqué por el despido, ¿no? Solamente están argumentando de que no cumplen bien sus labores, algo así. No nos dan una razón específica. No justifican. Entonces nosotros lo garantizamos que eso es falso, porque nuestros docentes son buenos docentes. Podemos mencionar a Miss Patty, me parece que todo Huancayo lo conoce, es una buena docente. Miss Natalie, el profesor Benavente. Los docentes despedidos llegaron al plantel, pero no les permitieron ingresar. Al lugar llegó Indecopi, la Policía Nacional, para calmar los ánimos de la molestia de los padres, que exigían que la directiva les explique qué docentes enseñan a sus hijos, si ya habrían despedido a 15 de ellos. A la UGEL ya nos han dicho que de la dirección regional también van a venir, pero hasta ahorita lo estamos esperando para que se enteren todos los problemas que está habiendo en este colegio. Los niños no deben ser los perjudicados en todo lo que está sucediendo, ¿no? Claro, ahorita me informan que los niños de segundo grado están sin profesor y están preocupados porque están tensos, ¿no? Los de secundaria, los alumnos de secundaria están haciendo reclamo en el salón, pero como es un colegio grande, no podemos ni siquiera acercarnos a donde están ellos, no los dejan ni salir, no dejan salir a los alumnos. Y si queremos sacar a nuestros niños, tenemos que firmar un acta y todo, por eso es lo que nosotros estamos reclamando acá. Durante la protesta también llegó una madre de familia denunciando que su niño no fue admitido para este año y que hasta la fecha no le entregan los documentos del niño de 4 años, lo que indica que es una medida abusiva de parte de la institución, perjudicando al menor, según denuncia ella. No, solamente por haberle alzado la voz. Ellos en un principio dijeron que era porque le había alzado la voz a la señora Karina White. ¿El niño? El papá, sí. Nada tiene que ver el niño. Entonces yo le dije bien claro que tenía que ver el papá con el niño. Pero simplemente ellos me dijeron, usted no ha leído las normas. Sí, recién lo leí las normas y ahí vi de que tenía que ver. No se puede sacar a un niño, la única persona es la directora, pero tampoco existe ese documento de la directora de la salida de mi niño. Y tampoco nunca se ha tenido una entrevista con la directora.